Hola, ¿cómo están amigos y amigas, hermanos y hermanas? Bienvenidos a otro video aquí en He Bicho. Hoy en día es muy común que todo el mundo tenga celular. Yo creo que lo raro es que nosotros no lleguemos a tener celular. Tu abuelo tiene celular, tu mami tiene celular, los niños tienen celular, los chicos de hoy tienen hasta 3 celulares. Es más, hasta tu perro tiene celular. No, y no es broma. Se ha vuelto una necesidad realmente. Steve Jobs creo que sabía lo que hacía cuando creó. Entonces, eso me llevó a pensar cómo nosotros, o sea, mi generación, porque yo soy de una generación, no sé, los millennials son como del 2000 para acá, pero nosotros estamos un poquito más allá de los millennials. Ay, no puede ser, ya estoy viejo. No importa, la juventud se lleva dentro del corazón y en el alma. ¿Cómo nosotros sobrevivimos sin celular? Era la era donde nosotros no utilizábamos WhatsApp, no había Clash Royale, no había Free Fire, creo que sí se dice, no teníamos YouTube, no había Facebook, o sea, era la edad de piedra para muchos. Ahora que lo pienso, de verdad, qué aburridos estábamos antes. No, para nada, no estábamos para nada aburridos, teníamos maneras de cómo divertirnos. Así que en este video, por lo menos vamos a ver cómo sobreviví yo sin celular, y seguramente muchos de ustedes se van a identificar con cada una de las cosas que vamos a hablar en este video. Así que no te lo pierdas porque ahorita vamos a ver eso. ¿Cómo sobrevivimos sin WhatsApp? Ay, WhatsApp. Hoy en día tú texteas algo y le pones una carita y la otra persona dice, ay, qué lindo. Es más, o sea, hasta una película han creado de los emojis. Qué contento, qué enojado, inteligente, penoso, que no dije nada, que el monito así, como que qué pena. El WhatsApp es como que ya, hoy ya no se dice, hey, pásame tu número, sino, hey, pásame tu WhatsApp. Podés comprar pizza por WhatsApp, podés ordenar cosas por internet a través de WhatsApp, comunicarte con tu profesor a través de WhatsApp, hacer tus tareas por WhatsApp, ponerte de acuerdo con las cosas de la iglesia por WhatsApp. Es decir, hoy todo es WhatsApp. Y la gente podría decir, ¿y cómo antes sobrevivían sin WhatsApp? ¡Wow! O sea, no lo puedo creer. Bueno, antes no teníamos WhatsApp, entonces nos tocaba escribirnos cartas. Por lo menos con la novia, cuando teníamos una novia por ahí, una chica que nos gustaba, la enamorada, le escribíamos cartas y eran testamentos de hasta 5 páginas. Algunos se inspiraban y sacaban su lado poético y empezaban a escribir ahí, algún día, primero Dios, has de quererme un poquito, yo levantaré el ranchito en que vivamos los dos. Wow, qué poesía, esa era poesía pura. No como hoy, que copy paste, ¿verdad? Pegas, agarras y lo mandas por WhatsApp, mandas memes. No, en aquel tiempo era carta con tu mano, puño y letra. Tú escribías lo que querías decir. Aparte de eso, para nosotros enterarnos de las cosas, no las andábamos mandando por WhatsApp, sino que para anotar, por ejemplo, los horarios, no es que ahí te voy a mandar un WhatsApp. No, anotábamos ahí en el cuaderno, poníamos el horario de clases, hacíamos ahí la cartelera, lunes, martes, miércoles, las horas, recreo, que era la parte donde más nos gustaba. Es decir, nosotros escribíamos todo en papel y lápiz. Algunos escribían en lapicero si era suficientemente diestro, porque la mayoría escribía en lápiz, por si se equivocaba podía volver a borrar. Realmente eran buenos recuerdos esos, porque a pesar de que la comunicación no llegaba instantánea, nosotros podíamos decir lo que queríamos a través de WhatsApp y no había nada de eso de eliminar mensajes, que tan mal cae. Ahí que te pone, fulano eliminó el mensaje. No, nosotros lo que poníamos ahí y eso quedaba escrito. Entonces, nosotros no necesitábamos de WhatsApp, sino que nos inspirábamos a través de las cartas. ¿Cómo sobrevivimos sin hacer llamadas telefónicas? Porque todos llamamos por teléfono. ¿Aló? ¿Sí? Mire, ahorita llegando voy, nada que saliendo de la casa, ¿va? Entonces, nosotros no utilizábamos ni comprábamos planes, paquetes de llamadas ilimitadas, llamadas al 2x1, no, sino que lo que hacíamos es que nos íbamos a la caseta telefónica de la colonia. Para los que no saben qué es una caseta telefónica, era un artefacto así cuadrado. Era un artefacto cuadrado donde ahí había un teléfono de este vuelo, de este tamaño. Y ahí agarrabas la cosa esa que agarrabas ahí para hablar por teléfono. Y le echabas monedas. Era un boladito donde le echabas monedas. Hoy en día, los chicos de hoy en día no saben lo que es una caseta telefónica. Entonces nosotros agarrábamos íbamos a la caseta telefónica, sacábamos la mesada, porque ahí íbamos sacando las moneditas, porque te cobraba por moneditas de diferente denominación, de 25, de 10, de las grandotas de 1, digamos, no sé cuál moneda en tu país,
voy a hablar acá dólar, ¿verdad? 25 centavos de dólar, 10 centavos de dólar, un dólar. Y las tenías que poner y dependiendo del tamaño de la moneda o del valor de la moneda, así te daba para poder hablar. Entonces, te gastabas todo tu dinero si hablabas con tu chica, con tu enamorada. Entonces, ibas y te gastabas todo tu dinero, toda tu mesada para poder hablar con ella. Aparte de eso, como no todos tenían teléfono en las casas, o sea, la gente tenía que salir para ir a esas casetas telefónicas, tenías una línea de personas así esperándote que estaban ahí. Hey, muchacho, ya va a salir. Hey, muchacho, ya va a terminar, hombre. Así como que los teléfonos se usan para cortar distancias, ¿verdad? Y te empezaban a tirar indirectas para que cortara ya la llamada porque habían emergencias. No es como hoy que tú agarras tu teléfono y dices, ¿aló? ¿Sí? ¿Este es San Quintín? ¿Sí? Mire, fíjese que voy a llegar un poquito más tarde. Oiga, a mí me hace la esperita. No, en aquel tiempo no existían esas cosas. Pero lo disfrutábamos porque caminábamos y de paso hacíamos ejercicio. ¿Cómo sobrevivimos sin juegos en el teléfono? Hoy en día hay tantas aplicaciones, Candy Crush, Free Fire, Clash Royale, Clash of Clans y un sinfín de aplicaciones de juegos en las que tú te puedes entretener ahí, un gamer casual, ¿verdad? Que solo se pone por ratitos y está ahí divirtiéndose un ratito, pero son juegos adictivos que hoy en día pues te tienen ahí pegado frente al teléfono. Antes no, nosotros no teníamos esa facilidad. Quien tenía una Game Boy en aquel tiempo, o sea, era el chico que se la mandaban de los Estados Unidos y era el chico más cotizado de la colonia porque todos querían ser su amigo porque él era el único que tenía la Game Boy en aquel tiempo. ¿Cómo sobrevivimos nosotros? En aquel tiempo nosotros no teníamos aplicaciones, nosotros teníamos contacto personal. Si queríamos ir a jugar, íbamos a un centro de juegos recreativos. En aquel tiempo se llamaban arcades, el lugar donde nosotros íbamos y había una gran maquinota grandota y ahí le echábamos monedas para poder jugar Street Fighter, para poder jugar Rad Racer, Samurai Shodown, Mortal Kombat. Bueno, había muchos juegos que nosotros podíamos jugar, pero eso es para la gente que... Money, money, money. Pero para los que no teníamos, entonces habían juegos que nosotros hacíamos. Nos recreábamos porque no teníamos tanto dinero. Jugábamos barrilete, cometa, piscucha, como le digan en tu país. Jugar trompo. Yo sé que algunos saben a lo que me estoy refiriendo. Era una cosita así que lo enrollas y lo tiras así. Yo-yo, capirucho, canicas o chibolas le decimos nosotros acá en mi país. Jugábamos mica, era como que salíamos corriendo y tú la traías, digamos, y todos huían de ti. Entonces agarrabas a alguien y decías, mica, le decías. Y la llevaba el otro y tú salías corriendo, agarra la ayuda. Donde tú ibas, perseguías a los demás, agarrabas a alguien y luego él te ayudaba a agarrar a los otros. Había otro que se llamaba tentarro, algunos le dicen cuchumbo, que es ponías una pelota, le pegabas, uno la tenía que ir a traer y todos iban a esconder. Está el otro de escondelero, es decir, ¡ah! ¡Qué tiempos dorados aquellos! No necesitábamos de aplicaciones, ni estábamos pegados frente al teléfono, ¿verdad? Para divertirnos, porque nuestros amigos de la colonia eran suficiente pretexto para nosotros poder salir. Es más, te silbaban ellos a la hora, ¡ey! Y ya uno sabía, ¡ay, me viene a buscar el Johnny!, decía. Y ya salía uno. Era divertido, uno ya tenía esa hora para poder salir y divertirse con los amigos. Pudimos sobrevivir sin las aplicaciones de los juegos. ¿Cómo sobrevivimos a no poder consumir videos de YouTube? Wow, aquí quizás me van a tirar arena, me van a tirar de todo. Pero en aquel tiempo nosotros no utilizamos YouTube ni sabíamos que iba a existir una plataforma tan monstruosa como esta que... Sin duda ha ayudado mucho porque aquí se crean tutoriales, bueno, contenido muy entretenido, bueno, este canal está aquí. Pero en aquel tiempo no teníamos nosotros YouTube, entonces ¿qué hacíamos? Bueno, simplemente lo que hacíamos es que nosotros teníamos nuestros programas favoritos de la tarde o de la mañana. Ya sabíamos que a las 4 de la tarde comenzaba nuestro programa favorito. Estaba los Thundercats, Voltron, Robotech, los Picapiedra, Iron Man 28, Mazinger Z, los Caballeros del Zodiaco, los Gummiverse. Bueno, había un sinfín de dibujos animados. Nosotros sabíamos que a esa hora teníamos que estar, entonces teníamos que estar pegados. Y comenzaba, cuando comenzaba He-Man y levantaba su espada, yo tengo el poder. Era una onda, una cuestión de que vos sentías aquella emoción que iba a comenzar tu programa favorito. Hoy tú llegas a la casa, enciendes y a ver qué miro. A ver, vamos a ver. No, esto no me gusta. Aquel tiempo no. Era como que ya no me aguanto para que lleguen las 4. Ya no me aguanto para que lleguen las 3 porque va a comenzar mi programa favorito. O sea, era otra onda, la verdad. Había una expectativa, había un hypeo que se originaba de llegar ese día, esa hora, porque ese día tu programa favorito, porque, ojo, no todos los días daban tu programa favorito. Los lunes daban un programa a tales horas, los martes daban otro programa a tales horas, los miércoles, y así todas las semanas en diferentes horarios. Entonces, si tu programa era favorito, por ejemplo, eran los Halcones Galácticos, entonces tenías que estar a esa hora ese día. Si tu programa favorito era Robotech, entonces tenías que estar a esa hora y pegado ahí
para ver el comienzo, si no querías perder el comienzo porque te gustaba la musiquita de entrada, ¿verdad? Y esa música que empezaba a sonar y te sentías emocionado, entonces tenías que estar ahí desde el principio viendo ese programa. Como ven, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, pudimos sobrevivir y estamos acá, gracias a Dios, un poquito cansado, pero valió la pena, la verdad, vivir cada momento, cada año. Yo no me arrepiento de haber vivido en los años donde yo viví porque, al igual que todos dirán pues que fueron sus mejores épocas, cada quien vive su época como quiere, pero yo viví mi época y la disfruté mucho. Gracias a Dios hoy tenemos la tecnología que nos ha ayudado mucho, pero en aquel tiempo me enseñaron a valorar que cada cosa en su momento es importante. Si quieres algo, pues tienes que aprender a valorarlo cuando lo tienes, porque en su momento ya no lo vas a tener, va a pasar y ya no lo vas a poder recuperar. Logramos sobrevivir sin el teléfono celular, sin Facebook, sin WhatsApp, sin las aplicaciones de juegos, sin llamadas telefónicas. Una época en la que nosotros vivíamos el día a día. Yo espero que los que me están viendo, que disfrute cada día. Y si no tiene teléfono, si no tiene una aplicación, tranquilo, tranquilo. Va a venir otro día y lo vas a poder disfrutar. Así que, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, este ha sido mi monólogo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo me despido de todos ustedes deseándoles muchas bendiciones en su vida. Ya saben, pueden suscribirse a este canal y poner tu comentario si algo ahí tú te sentiste emocionado, identificado, o algo que me hizo falta que tal vez a ti te recordó. Puedes dejarlo en la parte de comentarios. Comparte este video con aquel nostálgico, ¿verdad?, que estás recordando de los años maravillosos. Los años maravillosos. Todavía recuerdas la musiquita. También estamos en Facebook Live a través de la página Visionarios HD. Puedes ir y visitarnos también ahí. Estamos subiendo diferente contenido. Nuevamente, yo soy David Judá y para todos ustedes, he dicho.